casa de cuatro paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo vuestros hermosos rostros. Nació Joaquín García, el autonombrado apóstol de Jesucristo de la Iglesia a la Luz del Mundo, ha pasado más de 1.700 días en tres cárceles de California. El pastor mexicano purga una sentencia de casi 17 años de prisión por abusar sexualmente de tres menores. Desde diciembre de 2022, Nació Joaquín está recluido en esta prisión en la ciudad de Chino, a 34 millas al este de Los Ángeles. Univision Noticias obtuvo información confidencial sobre sus condiciones carcelarias. Según una fuente oficial que pidió anonimato, Nació Joaquín está plenamente identificado como un depredador sexual infantil entre cientos de reos alojados en esa penitenciaría. El líder de la Luz del Mundo estudia y no es miembro de una pandilla, dijo la fuente. Nació Joaquín ha descrito su vida tras las rejas por medio de llamadas y cartas que son leídas en los templos de la congregación, que cuenta con más de 1 millón de feligreses. Él asegura que algunos presos han tratado de atacarlo y lo insultan, pero que han salido en su defensa quienes ahora lo consideran su líder espiritual. Aunque me amenacen de muerte en este lugar, no tengo miedo a la muerte tampoco, porque mi destino no está en este mundo, sino en tu ser. En otros mensajes, el pastor se ha referido a esos reos que, según él, escuchan sus prédicas. Víctor, apodado el ruso, que estoy engendrando en mis prisiones, me habló de Rusia, de Ucrania, de Croacia, y me decía: Joaquín, yo te voy a ayudar a que se levante la iglesia en esos lugares. En noviembre, Nació Joaquín fue interrogado en la cárcel de Chino por los abogados de Xochitl Martin, la mujer que lo demandó por violación, explotación laboral y otros delitos. El Departamento de Justicia también interpuso en su contra dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil. Estos se derivan de una investigación del FBI. Al tiempo, agentes del Departamento de Seguridad Nacional investigan a la cúpula de la iglesia por acusaciones que han hecho exfieles. Oren al Señor por mí, porque este lugar es inadecuado, triste. Pidan al Señor que me ayude a salir de este lugar. En los registros de la cárcel, quien aparece como abogado de Nació Joaquín es Giovanni Chacón, especializado en inmigración, divorcios y accidentes. Chacón también es miembro de la Luz del Mundo. La iglesia de Pasadena, California, confirmamos que cuando su luz nació, gran júbilo en la tierra resonó. Chacón no respondió a los mensajes enviados por Univision Noticias. La liberación de Nació Joaquín está programada para marzo de 2031.